Vale, eh, vamos a ver, en esa, la conclusión que tú vas a, a, a vamos a ver, ¿a qué han sucedido cosas entre vosotros dos en las que tú has tenido eh, mucha intuición? ¿Ya has est estado en un momento en el que has estado pensando que te estaba, eh, algo te estaba escondiendo? ¿Por eso vuestra relación no fluía? Que aquí había algo que no. Tu interior te lo estaba diciendo. Pues... Eh, es cierto, es cierto. Aquí lo que a esta persona eh, te voy a decir. Hay una dualidad, ¿de acuerdo? Hay una dualidad. La dualidad es que, eh, por una parte, lo que tú estás pensando de esta persona, que esta persona no te puede dar, es cierto. Esto lleva a una circunstancia en la que, eh, como bien estás viendo en esta carta, es como mmm, querer estar mandando. Mmm, decir, bueno, ¿y tú por qué no me lo has dicho antes? Y hubiera hecho mi vida en vez de tenerme parado, parada durante tanto tiempo. Y veo que ahí va a venir un momento en el que eh, vas a exponer. Eh, tus cosas hacia la otra persona, quizá no de la forma que toca. ¿Por qué? Porque te voy a ser clara: aquí hay otra persona y a ti te va a molestar muchísimo, muchísimo. Nada es casualidad. Si una persona no te coge el teléfono a la hora que toca, si una persona no te responde a los, a a los mensajes, si una persona siempre tiene excusas, si una persona siempre está trabajando, etcétera, eso no es casualidad, que tú le llames siempre en el momento incorrecto, que siempre que intentas hablar con esta persona nunca es el momento oportuno, no es casualidad. Por eso veo que tú vas a estar exigiéndole porque quieres retomar tu vida y hacer cambios importantes. ¿Y por qué no te lo puede dar? Porque existe esa situación de dualidad. Vamos a continuar. Es muy importante que estés eh, bien contigo mismo lo que veo que vas a, a dejar ya, eh, llega la, la conversación, llega la conclusión, es momento de armonizarse con uno mismo, llega el momento de soltar un pasado, centrate en el aquí y el ahora, lo cual vas a estar haciendo cambios muy importantes en tu vida, además estás ahí con una estrella, la estrella de que en busca de qué, de la felicidad, ¿no? Y para estar feliz, ¿qué hay que hacer? Remover las emociones para tomar la conclusión que se tenga que tomar para tomar acción, o sea, por lo tanto, aquella te veo a ti en una situación de tener muchas ganas de hallar esa respuesta y esa respuesta la vas a estar hallando, la vas a hallar. Porque vas a sacar ese fuego de tu interior y vas a, a estar eh, enfrentando y dando cara a tus miedos con las consecuencias que sean, no importa, pero lo que buscas es claridad y la vas a tener. Me gusta mucho lo que me está diciendo porque eh, vas a hacer un cambio muy importante en tu vida en que si eras una persona con ideas conservadoras te vas a abrir al mercado y vas a ver todo lo que hay por ahí, es decir, te vas a poner a... a veo que te vas a permitir conocer a más gente. Si has estado en una situación en la que no te has abierto a nadie porque no tenías no sabías qué pasaba con esta persona que te dejó a la espera y sin ninguna explicación, esto termina, veo que vas a dejar de estar esperando y te vas a abrir a cosas nuevas. Y además ahí hay un gran abanico para que puedas elegir. Por lo tanto, ese pasado termina, esa conversación con ese pasado termina y eh, llega eh, un, una nueva vida. Eh, Aperturas, has estado mucho tiempo cerrado, cerrada, no queriéndote eh, abrir al amor porque aquí había algo pendiente. Esto se acaba. Y pretendientes tienes, ¿eh? porque ahí estoy viendo muchos pretendientes. Eh, vas a poder elegir a quien quieras. Vamos a continuar. Estábamos hablando todo el tiempo de la intuición. Estábamos diciendo todo el tiempo que tú ya lo sabías, pero que necesitabas que te lo dijera de cara a cara, ¿no? De frente. Ahí está tu intuición. Veo que se va, eh, tu intuición va a estar mucho más elevada. Esto al final tú, lo que tú estabas intuyendo ha sido real. Por lo tanto, veo que vas a estar, eh, veo personas trabajando el tema de la intuición, es decir, eh, haciéndole más caso eh, y fijándose, mira, en las nuevas personas que llegan a tu vida, veo que vas a estar haciéndole caso esta vez a tu intuición y cuando haya algo que no va contigo, directamente puerta. O sea, no te vas a permitir el lujo de tener un mínimo de duda sobre lo que tú estás intuyendo, de lo que estás viendo, ni un momento. Porque eres una persona con mucha intuición. Y después del aprendizaje que has tenido, me parece que esa intuición eh, la vas a estar refinando mucho más. Bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Aquí se ha despertado un don. Bueno, me parece. Eh, aquí lo que estoy viendo, eh, lo que me está diciendo es que en esto nuevo que llega para ti. Eh, llega un gran avance eh, si le haces caso a tu intuición si le haces caso a tu intuición tendrás un gran avance es muy importante para ti y eh, también nos está hablando que tienes que tener mucha cautela de acuerdo o sea la intuición es una lámpara que se enciende en tu cabeza pero hay que... Mmm, precaución. O sea, observa bien todas las circunstancias, no te precipites a tomar una decisión. Haz lo que te diga siempre tu corazón porque tú eres el... tienes las llaves de los caminos. Tú eres... ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos llevamos una sorpresa. Ya sabíamos lo que había. Te abres a, a una nueva vida. Y esta vez no te vas a dejar llevar por la ilusión. Más bien te vas a dejar llevar por la intuición. Vale, pues aquí tenemos esta preguntita. Bueno, esta preguntita. Ahí tienes tu respuesta. Y voy a coger otro mazo. Vamos a pedir que nos hablen de cómo están las energías de la persona de tu interés. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? ¿Cómo en las energías de la persona de tu interés? Bueno, aquí lo que estoy viendo es una, una conversación. Estamos, hemos hablado de que vais a tener una conversación. Ahí está esa conversación. Ese compromiso con uno mismo para hablar, para decir qué es lo que se siente. Veo que esta persona está esperando cambios, está esperando un progreso. Veo que está disgustada porque no está viendo que podáis tener una oportunidad. Sin embargo, sí que veo ahí una fuerza de voluntad para seguir hablando contigo. ¿De acuerdo? Aquí hay alguien que está en comunicación, pero eh, ¿cómo te ve esta persona a ti? Te ve como una persona muy culta, muy objetiva y al mismo tiempo es como que te tiene mucho respeto. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿quién lleva los tiempos en esta relación? A mí me está hablando que el, el, los tiempos los llevas tú. ¿Sí? Porque, por lo que estoy viendo, es que esta persona tiene mucha prisa en que todo funcione rápido. Pero, sin embargo, es como que eh, tú eh, llevas el control de esto. ¿Cómo son las energías de la persona de tu interés? ¿Cómo son las energías de la persona de tu interés? Bueno, eh, te voy a decir una cosa. Si esto es una persona nueva que aparece en tu vida, porque eh, en lo que hemos visto, el, a donde he sido llevada a hacer la lectura, porque no, pens no pensaba hacerla así, pero así es como ha salido, está bien, eh, porque así tenía que ser. Y mediante lo que hemos visto en la primera lectura eh, a mí me está resonando que esto es una persona que tú vas a conocer y después de lo que ha ocurrido con tu relación anterior, veo que vas a ser tú quien lleve las riendas de tu vida, siendo mucho más analítico o analítica en esta en esta en este en esta situación, ¿no? Por eso nos habla, nos habla la intuición, nos habla el avance, ya no te dejas eh, ese enamoramiento ya no existe en ti, más bien poner los pies en el suelo, siendo objetivo y mirando quién aparece, ¿no? Entonces, eh, aquí me está hablando de que esta persona va a ser alguien eh, muy precavida a la hora de entablar una, una amistad contigo, porque tú eres una persona muy analítica, lo cual no se está hablando de que te va a sentir como frío o fría. Esto le va a parar un poco, por eso también nos está diciendo de que seas, eh, tengas precaución porque pueden haber consecuencias. Veo que esta persona es una persona muy tradicional, una persona que te va a hacer sentir seguro o segura contigo mismo. Además, esta persona también se conoce bastante a sí misma y sabe perfectamente que esto sería una relación tradicional eh, como... Eh, lo que tiene mm, una relación tradicional que es pues eh, pues quizás en eh, su casa eh, su papá y su mamá tenían una relación espectacular de apoyo con sus hermanitos su familia en sí es una familia eh, bien avenida sólida construida y esa relación que tiene, quiere tener contigo eh, la visualiza de igual forma ¿sí? entonces, ¿A quién sí qué es el mensaje que te están dejando? Pues que eh, el ser tan. Eh, querer ser tan objetivo y tan analítico o analítica te puede llevar a tener malas consecuencias. Es decir, eh, tranquilo, tranquila. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengas la conciencia siempre despierta, porque aquí te pueden venir. A una gran oportunidad que tú tienes que aparezca otra persona, y como tú no te abres y estás con esa frialdad, pues esta persona va a decir, mira, lo siento, me voy, pero es imposible. ¿Sí? Entonces, ¿está dispuesto o dispuesta a hablar contigo en amistad? Sí, pero también depende mucho de ti la leña que le eches al fuego. Porque si en vez de echarle leña,. Le echas bolas de nieve al fuego, terminarás apagándolo. Es lo que quiero decir. ¿De acuerdo? Es lo que nos está intentando decir el, el tarot. Vale, efectivamente puede ser tan eh, rígido o rígida. Por eso nos estaban diciendo que tienes que valorar las circunstancias y fijarte bien eh, antes de, eh, o sea, que seas objetivo. Eh, nos estaban diciendo eh, esa intuición tenías que trabajarla, pero también tenías que tener un poquito de cautela. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo una situación en la que puedes estar, en la que te puede, si esta persona te la roba a otra persona, puedes estar sufriendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona pues eh, puede finalizar con esta historia porque reflexiona. Aquí hay mucha carencia porque hay una persona analítica constantemente y fría, ahí muy cortante, constantemente. Y diga, mira, lo siento, pero me voy, ahí te quedas y quedará como un bonito recuerdo. ¿Sí? Entonces, ojo con esto porque. Eh, esa actitud que se toma hacia el abrirse a nuevas relaciones eh, te pueda estar marcando algo muy importante. Que el, el, ese corazón está frío y hay que, que darle un poquito más de calor y que a veces, que todo el mundo no es, todo el monte no es orégano, y no hay que tratar a todo el mundo por igual simplemente dejar llevar de hacerle caso a la intuición y actuar con a ella pero si te gusta está puedes estar pero si no te gusta no estés ahí eh, esperando a ver si llega el momento en que se llena y se calienta tu corazón o es o no es pero no puedes estar hacer unas brasas desde un frío, porque tú cuando conoces a una persona te, 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 wow, te cae adentro de tu, de dentro de ti y, y es una persona que te motiva, ¿sí? que, que te da ilusión, que, que te mueve por dentro. Pero si es una persona que no te mueve por dentro y estás a ver si lo consigue, pues no tiene ningún sentido. Esto ya anuncia una muerte. ¿Sí? Por eso la intuición es muy importante para que sepas cuando tienes que cortar o cuando tengas que continuar. Voy a decirte, porque aquí tenemos un Cáncer, tenemos un Capricornio, tenemos un Tauro. ¿Vale? Vamos a continuar. ¿Hay algo, que tengamos que, ¿Hay algo más que tengamos que saber? ¿Hay algo más que tengamos que saber? ¿Hay algo más que tengamos que saber? Pues te diré, ahí hay una persona, aquí veo una persona muy. Eh, una energía fuego, una energía aire y el as de agua. Aquí hay un gran amor. Aquí hay mucha pasión, pero también hay mucha resistencia. Sin embargo, hay un gran amor. Es decir, ¿qué es lo que no estamos viendo? que la persona de tu interés puede ser alguien de fuego eso es una pista nos están diciendo que la persona de tu interés eh, puede que sea la que conozcas y no te estés dando cuenta pero de todas maneras a mí lo que me está diciendo en sí es eh, la persona de tu interés es alguien de energía eh, con mucho fuego o que en su carta natal tiene mucho fuego ese es tu verdadero amor o energía eh, aire. O que en su carta natal tiene mucho aire. Tiene mucho de estas dos energías. Además, el, el fuego, ¿cómo se aviva? Con el aire. Es lo que estamos diciendo. El fuego se aviva con el aire. No se apaga con el agua. ¿Sí? El agua y el fuego no son compatibles. Sin embargo, tu compatibilidad sí que está con una de estas dos energías. Ese es el amor verdadero. ¿Hay algo más que tengamos que saber y no estamos viendo? Pues mira, efectivamente, con una persona de con esas energías es con quien vas a tener el amor de tu vida. ¿Con quién vas a ser feliz? ¿Con quién vas a tener el éxito? ¿Con quién vas a celebrar la vida? Ese es el amor de tu vida. Puedes tener, ¿qué problemas puedes tener en tu vida con las relaciones? El que eh, cuidado porque aquí puede haber molestias, pueden haber preocupaciones, conflictos mentales de uno mismo, pero también competencia. Que te duermas y venga alguien y te lo robe. Medita bien.